gets so tired and we complain about how it's hard to live. It's more than just a video game. But we're just beautiful people with beautiful problems. Yeah, beautiful problems. God knows we've got them. But we gotta try. La majestuosidad de el árbol el tule. Yo soy Jorge Enríquez y te invito a esta nueva aventura. Hoy nos encontramos en un lugar muy bonito que se llama El Tule. Se encuentra a escasos minutos de la ciudad de Oaxaca y hoy tenemos un invitado especial. Nuestro invitado especial ya nos está esperando justo en la parte de atrás. Y pues bueno, yo les quise dar una pequeña toma de lo que es, ¿no? Pues bueno, vamos a encontrarlo. Se encuentra en la parte de atrás y pues vamos viendo qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos artesanías y tenemos que es pues un jardín etnobotánico, ¿no? Se encuentran de todas las especies, de todas las variedades, y pues vamos a encontrar a nuestro amigo. Vamos a verlo ya, está refrescándose un poco, está aquí en la fuente. Y pues bueno, les voy a presentar, él es mi amigo. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Eso, ¿cómo te llamas? Ignacio. Eso, él es mi buen amigo Ignacio y nos va a acompañar hoy a lo largo de esta aventura. Vamos a hacer y pues el bueno, recorrido y vamos a comenzar en un momento. Ok, y pues bueno, pues vamos, ¿no? ¿Vamos? Claro, ¿la aventura? Claro. Vamos. ¿Algo que nos quieres contar? Ah, pues vamos a seguir recorriendo lo que, ajá, es el camellón. Ok. En esta parte podemos observar lo que es la artesanía que se vende en este sitio, lo que es en el Tule. Ajá. La artesanía que se puede disfrutar, ver, okay, o comprar. Casi como tu guayabera. Casi. ¿De dónde la trajiste? Esta guayabera es de Tuxtepec. Ah, ¿de dónde eres tú? Cuéntanos de tú, de ti. ¿De dónde eres? Yo vengo de la cuenca de Papaloapan. Esta vestimenta es de Tuxtepec. Tuxtepec. Tejido, okay, mazteco. Oh, mira. Así es. ¿Caro? ¿Carísimo? Carísimo. Ven cómo. Bien formal el día de hoy, ¿no? Estamos justamente detrás de las letras que son el Tule. Ya saben que estas letras son emblemáticas en la ciudad de Oaxaca. Y pues esta no es la excepción, ¿no? Bueno, tenemos el letrero que dice el Tule, ¿no? Y pues bueno. Aquí, justamente también en la parte de atrás, ¿qué tenemos, Ignacio? Lo que es el Palacio Municipal, el Ayuntamiento de aquí de Santa María el Tule. Ok. El Palacio, que sí, se ve al fondo. Exacto. Y pues bueno, seguimos aquí en el Tule. Entonces, estamos encontrando algunas figuras que ya conocíamos, que son del autor Andriachi, ¿no? Ajá. Así es. Entonces, pues tenemos aquí el caballo muy representativo, que es el Pegaso. Está en esta parte. Un Pegaso, ¿no? Ajá. Así es. Es un Pegaso. Y pues hay varias figuras aquí a lo largo de lo que es todo el Tule, ¿no? Entonces, vamos a ir dando un pequeño recorrido. Les vamos a mostrar el palacio que está acá atrás. Y pues sígueme, vamos de aventura. ¿Algo que nos quieras decir? Pues nos dijimos a recorrer todo lo que es el Tule,
Vamos hacia el Palacio Municipal a ver qué es lo que encontramos. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres comer? ¿Quieres tomarte un mezcalito? ¿Quieres, no sé, algo que quieras degustar? Algo que se te vaya antojando ahorita. Justo enfrente de nosotros tenemos un mercado. Entonces, dentro de ese mercado, me supongo que han de vender cosas exquisitas, ¿no? Creo que mejor un mezcalito, ¿no? Un mezcalito para el frío, ¿no? Para el frío, que está fresco. Perfecto. Pues entonces, no se diga más. Vamos con el recorrido y nos vamos a tomar el mezcalito. Claro, claro. A ver qué mezcal tomamos. Pues bueno, seguimos en este recorrido. Vamos a buscar ahora un mezcalito, ¿qué te parece, no? Claro, para iniciarle, claro. Un mezcalito. Vamos a ver dónde hay un buen mezcalito. Y ya pues de ahí, mira, vamos a ver la pieza que está allá adelante. Esa que se ve grande. Hay pues atracciones realmente, pues es un lugar turístico, un lugar para que vengan las familias a recrearte, ¿no? Así es, a divertirse. Así es. Un domingo familiar. Así es. Un domingo, cualquier día, el día que ustedes quieran pueden venir. Realmente, pues se la van a pasar muy bien, ¿no? Hay muchos atractivos. Como podemos ver, hay tres ahuehuetes, que el árbol significativo del Tule, pues es un ahuehuete. Y entonces hay tres, que uno que se encuentra en la parte de allá adelante, aquí, el otro que se encuentra en la parte de atrás, y el que está más atrás, que es el que está en la iglesia. Entonces, pues continuamos y pues vamos por... Vamos recorriendo más hacia el fondo. A ver, y vamos por... Mezcal. Por mezcal. Por el mezcal. A ver, vamos a dar una probadita. Vamos a ver ahí. ¿Sí? Pues vamos a ver. Vamos a probarla, a ver qué tal. Vamos a ver. ¿Qué tipo de mezcal hay? Sale, vale. Conoceremos ahora lo que es el mezcal. Bueno. Ya lo conocemos, porque ya tú eres bien borrachote. No conozco todos los tips. Okay, pues estamos en una mezcalería. Aquí, bueno, ustedes disculpen, yo soy Jorge Enríquez, tengo un canal de YouTube. Y estamos viendo algunos lugares de aquí de la parte de lo que es el Tule y del estado de Oaxaca. Entonces, pues no sé si nos pueden dar alguna degustación de mezcal, cómo nos los venden. Okay. Pues bueno, estamos aquí con los propietarios del lugar. ¿Me podrían decir cómo se llama su negocio? ¿O el local? Sí, el Imperio. Ok. El Imperio. Ajá. Aquí estamos sobre Andador, aquí en el Tule. Muy bien. Cuando gusten, estamos aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche. Excelente. Estamos disponibles. Aquí mientras voy a mostrar una crema, perdón, mezcal. Ok. Que es de pechuga. Tenemos la pechuga. Muy bien, ahí tira el puerte. Que el amigo le va a tomar. Ok, va a acabar. Pues bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Y pues bueno, salud. Así como es aquí en Oaxaca. Oh, está muy bueno. Sí, mi otro compañero va a probar otro mezcal, que es el de... ¿Cuál? El mismo de pechuga. Ok. Igual. A ver qué tal sabe. Vamos, ajá, a probarlo. Vamos a degustar este rico mezcal en el Tule. Ok, ¿qué tal está? Está suavecito, ¿no? Sí, suavecito. Este es un poquito, ajá, más suave. Este es el de los tobalá. Ajá. Ahora, okay, que vamos atrás, el tobalá es el blanco. Muy bien. Está un poquito más fuertecito. ¿Cómo se clasifican los mezcales? De acuerdo al agave. Al agave y al tipo, ajá, de añejo, ¿no? De conserva. La conservación, el añejado, igual pues, se clasifican 3-4 partes del maguey. Okay. Sí, pues lo que es el espadín, pechuga, el gusano, por el sabor al gusanito, que es de maguey igual. Okay. El tiempo de cocción, todo eso, es lo que se clasifica. Okay, excelente. Pero aquí en este local todo es natural, sin ningún ¿Ustedes lo fabrican? Nos pasan así, lo fabrican ahí okay. En Mazatlán, ahí con el señor Rafael Jiménez, ahí lo encuentran. Ah, excelente. Entonces el mezcal es de Mazatlán. Así es, legítimo. Okay, sí. Excelente. Pues bueno, pues salud. Vamos a ver, ¿qué tal? Y pues sí, este tiene un poquito más de consistencia. Sí, así es, está un poquito más fuerte, pero pues realmente está bueno, ¿no? Pues bueno, entonces los invitamos aquí al negocio de nuestros amigos. En cualquier momento pueden venir, se encuentran cerca de lo que es el árbol del Tule, sobre el andador. Y pues bueno, los invitamos a seguir en nuestro canal, se llama Jorge Enríquez Presenta. Okay, y pues bueno, muchísimas gracias. Suscripciones, nos suscribimos igual. Perfecto. Igual los encargamos ahí. Ya se fue la bolsa. ¿Ya? ¿Lo sirvo o lo abro primero?
No, pues sí, ya. Pues lo sirves, ¿no? Pues bueno, acabamos de pasar a una mezcalería, realmente. Bueno, vinatería, mezcalería, no venden mezcal. Entonces, no, nos compramos una pequeña botellita, nos las va a enseñar aquí nuestro amigo Ignacio. Esa botellita, ajá, que es el mezcal 100% de agave. Ajá. Recuerdo aquí, pues, a ver la tule. Etiqueta. Eso. Recuerda que es el tule, lo que es creo que es este mezcal es el Tobalá. ¿Tobalá? 100% puro, ajá. Pues hecho artesanalmente. Ajá. Y pues bueno, nos va a servir una copita, ¿no? Y pues bueno. Vamos a degustarlo. A ver qué tal. Exacto. Él va a estar sirviéndonos una copita. A ver. A ver. Eso. Venga para acá, de este lado. Ok, entonces aquí. Vamos a ver, ¿qué tal? Una. Bien. Ahora la suya. Pues bueno, aquí más que nada en lo que es Oaxaca, pues se disfruta mucho la fiesta, el mezcal, todo, ¿no? Lo típico de aquí, pues, es el mezcal. Así es, y pues en todas entonces... las fiestas, calenda, lo que sea. Así es. Mezcal te ofrece mezcal. Y hoy, en honor a la camisa de mi buen amigo que me gustó muchísimo y que me la va a regalar. Claro. Entonces, pues, nos vamos a echar un salud. ¿Va que va? Salud. Saludcita. Y pues, bueno, ¿para arriba? ¿O cómo era? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Al centro? ¿Al centro? ¿Al lado? ¿Al lado? Y para adentro. Creo que nos dio el más fuerte. Pero está muy bueno, la verdad, está muy bueno. Recomendable. Les decía yo, pues es un lugar familiar. No nos lo vamos a pasar tomando. Pero pues bueno, vamos a seguir en el recorrido. Ahí estoy grabando. Más mezcal. Ya no, por favor. Y pues bueno, ya estamos acá fuera de una nevería. En alguna ocasión busqué Google Maps y me marcaba que había una nevería cerca a la vuelta de lo que era el Tule. Entonces pues ya la encontramos, estamos justo detrás de ella y pues vamos a disfrutar una rica nieve en... En compañía. Las típicas nieves. La Cholita. Compañía. ¿Va a acabar? Pues vamos a ver qué tal están y pues vamos. Chalita. ¿Chalita? Cholita. Chalita. Se llama. Vamos a ver a oaxaqueño. Beso oaxaqueño. ¿Y tú pediste una de...? Mango y leche quemada. Ok, excelente. Pues vamos a probarla. Estamos aquí en un lugar muy bonito. Se encuentra justo al lado de lo que es el árbol del Tule. Entonces, si ustedes buscan en Google Maps, les aparece una nevería que está justo a la vuelta. Entonces, vamos a probar sus nieves y les recomendamos que vengan aquí, ¿no? Tienen también muchas cosas típicas de aquí de la región. Y pues bueno, pues los invitamos, ¿verdad, Ignacio? Ah, claro, claro, por supuesto. En la nevería La Chelita. En la nevería La Chelita, gracias. ¿Chelita? ¿Cholita o Chelita? Cholita, Cholita. Sí, yo sabía que era Cholita. Bueno, entonces, Cholita. En la nevería Cholita, aquí, pues, atendidos por sus propietarios. Y pues bueno, pues vamos a degustar. No, pues sí está grande, enorme. ¿Qué tal, eh? Pues vengan al mercado. Hay un mercado aquí al lado de lo que es el árbol del Tule. Realmente muy recomendable todo. Las nieves, la comida, las artesanías. Sinceramente no se van a ir con las manos vacías, ¿verdad? Thank you.
yourself, because they're the same. Ah, sí. Yo tiene todo un poco de San Bartolo, uh-huh. Tompa y de San Luis Sánchez. Están tocando las campanas. ¿Le queremos? ¿Vamos a hacer, Ignacio? Mal. Pasar algo, a ver qué es lo que vamos a cenar, qué okay. Encontramos por acá, de comida. Pues bueno, pues vamos a iniciar el pasillo, es un pasillo donde venden comida. Vamos a ir a sentarnos a un puesto y vamos a degustar pues algo, ¿no? A ver, claro, qué claro. Pues vamos. Vale. Me gustan sus luces de allá atrás. Barbacoa. En alguno de estos nos tenemos que sentar, ¿eh? ¿La ayuda es quesadilla? ¿Están tomando la ayuda? ¿La quesadilla? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos por allá? Ajá. Sale, vale. Pues aquí al, a este puesto a ver qué encontramos. Sale, vale. Entonces, pues yo te sigo. Ajá. A ver, ¿tú te sientas? ¿Aquí? ¿De este lado? Sale, vale. ¿Cómo se llama su puesto? Gladys. ¿Gladys? Sí. ¿Sí? ¿Qué ofrecen? Tenemos playudas, tenemos okay. Barbacoa, empanadas de amarillo, de barbacoa. Okay. Carne, cala, le damos tortillas. Ok, muy bien. Pues bueno, pues vamos a pasar a degustar aquí en este puesto que se llama Gladys. Y pues bueno, vamos a ver qué tal está. Ay, esperemos es que muy rico. Estamos aquí afuera de lo que es el Tule. Venimos grabando. Yo tengo un canal que de YouTube que se llama Jorge Enríquez Presenta, por ahí pues si lo quieren buscar, denle like, ajá, y subo un video nuevo cada fin de semana. Entonces muestro algún lugar de aquí del estado de Oaxaca en el cual podamos venir a degustar. ¿Acá? ¿Sí? Entonces vamos a tomar asiento y pues le vamos a ordenar. ¿Acá? Gracias. Ok, como es en las fiestas de los pueblos, ¿no? Llegan y les ponen la botella ahí, ¿no? Pues bueno, entonces pues nos acaban de regalar otro mezcalito, no queríamos, la verdad, ¿no? Pero nuestro amigo Ignacio nos va a servir una degustación, y pues bueno, va el tuyo, el mío. Eso, para iniciar la degustar, yo pedí una tlayuda. ¿Tú qué pediste, Ignacio? Una tlayuda. Ok, entonces nos vamos a degustar una tlayuda, pero primero un rico mezcalito. Vamos a ver qué tal está. Ok, aquí recomendación de la señora de la casa. Eso, a su salud. Y pues bueno, y que vengan más visitas para acá. Aquí mi patrón se toma, ¿eh? Ah, mire, yo que sepa, en las fiestas de Puebla, así es, ¿no? ¿Tiendas? Bueno, yo no puedo, pero aquí mi representante. Ah, ok, sí, perfecto. Wow. Son dos. Se lo van a hacer. Muy bien. Eso es muy bueno. Para que se les quite el frío, ¿eh? Sí, eso, ahorita que hace frío. ¿Eso? Entonces, ¿quién se lo va a tomar conmigo? Son dos. A ver, venga para acá. Yo vine a otro, pero en media, ¿viste? Eso. Vengan para acá. Pues entonces, pues vamos a brindar porque venga la prosperidad para este nuevo año nuevo. 2019 y que, pues bueno, para adentro, ¿no? Salud. 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 Oh, está muy bueno. Muchas gracias, ¿eh? I got something for you.
Pues bueno, les presento la playera, de Cerro, bien rica. Tiene un final. Así es. Este fue nuestro pequeño recorrido aquí por el Tule. Y pues lo invito a que suscriba al canal de Jorge Enrique Presenta, el canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Y pues esto fue un rato, una tarde agradable, tarde noche. Pues nos las pasamos muy bien. Eso. Y pues nos despedimos y denle like o suscríbanse al canal. Y pues bueno, nos vemos, Ignacio. Gracias por acompañarme. Y pues bueno, sabes que te estimo bastante. Y pues hasta la próxima. Adiós. Y pues bueno, ven. Ya estamos aquí en el Tule. Como todo inicio, como dijeras tú, tiene un final. Claro, bueno, claro. Nos estamos despidiendo. Esto fue el recorrido por el Tule, aquí a unos 15, 20 minutitos cerca de la capital del centro de Oaxaca. Los invitamos a que conozcan el Tule, tiene muchas cosas que ofrecer, comida rica, mezcalito rico y en fin de todo, ¿no? Es un jardín muy padre en el cual pueden venir con la familia. Y pues bueno, un poquito más para acá. Eso. Y pues bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, yo soy Jorge Enríquez Presenta. Y pues bueno, nos vemos en la próxima aventura. Yeah. One, two, one, two, one, two.